minutos. Tres series de 12 repeticiones. Veamos. Carne de bíceps con mancuerna. Extensiones de tríceps. Y extensiones de espalda. No me emociona la falta de equipo apropiado, pero da igual. Ánimo. Solo faltan 8 ataúdes de lujo para cumplir la cuota de Paletolandia. O sea, flat boots. Será difícil dada la situación financiera de por aquí. Solo tengo que recordarles a nuestros amigos los chinos y estaré de vuelta en el avión a Ipswich en 15 días. Ah, supongo que hoy toca preste banca otra vez. Necesita suministros. Bob le será de ayuda. Es estupendo volver a ver humanos con vida. Esa señora supervisora dijo que vendría más gente. Es un placer. Con inteligencia y... Registro de la supervisora. Ciudad de Flatwoods. Dios mío. Aquí no hay ni un alma. La antigua taberna. La iglesia. La gente las usaba como refugio, pero... ya no están. Nos esperábamos las mutaciones, pero hay más. Es una enfermedad. Me atacó una... bueno, antes era una persona, pero tenía unas lesiones verdes y brillantes. Estaba malada, torturada. Somos uno. ¿Qué? Lo que haya pasado aquí es peor de lo que esperábamos. Y nos esperábamos lo peor. Antes de ser derrotados, los supervivientes se hacían llamar protectores. Parece que el grupo se componía de bomberos, policías y personal médico de emergencia. Incluso tienen un sistema automatizado para enseñar a la gente a tratar el agua y la comida y a sobrevivir. Hay que recordar el entrenamiento del refugio. La supervivencia es lo primero. Estoy haciendo sus pruebas y tú también deberías. Lo siento. Sé que es peor de lo que imaginábamos, pero alguien tiene que saber dónde están los hilos del misil y cómo asegurarlos. Los protectores son nuestra mejor pista. Me he acabado aquí. Me iré. Buscad mis registros. Me dedicaré a explorar y compartiré lo que encuentre. Me despido.
soy Kesha. Cuando cayeron las bombas, estaba en Watoga coordinando una feria internacional para los chicos del instituto de ese año. El tema era el futuro de la energía. Las bombas, todo fue bastante caótico. Buscar comida, luchar contra supervivientes rabiosos, un mal momento. Encontré un par de niños del instituto cuyos padres habían muerto y durante un tiempo nos escondimos en una vieja casa en la cima. Poco después pude soldar los circuitos de una vieja radio y sintonizamos una emisión de los protectores. ¡Oh, qué alegría sentimos! El viaje desde Watoga a Flatwoods fue duro. Los chicos y yo nos topamos con un grupo de gilipollas en las montañas que nos robaron la comida y el agua. ¿Ni imagináis lo contenta que puse al ver a los protectores en Blackwoods? Tiendas para todos, cocinas abiertas, suministros médicos, protección. ¡Estábamos a salvo! Sus fuentes de agua estaban muy contaminadas. La gente la hervía, pero no el tiempo suficiente. Así que, construiré un kit de análisis para vigilar la contaminación y enseñaré a la gente a hervir el agua correctamente. Y lo hice. Además, tenemos que asegurarnos de que también eso es todo. Bueno, tiempo, cuidado y ciencia.
misma ciudad. Tenemos que leer los protectores para que mostraran su buen resultado. No nos alertáis. Los protectores tienen una misión. La gente en cualquier situación, hasta que vuelva a abrirse el cielo y se nos lleve a todos. Cuando ocurrió todo esto, pensé como la mayoría que había llegado la hora. Era el fin, pero no lo era, ¿verdad? Seguimos aquí. Al principio creí que era un error, que se olvidaron de nosotros. Quizá habíamos hecho algo mal. A lo mejor no dimos suficiente a la caridad. No alabamos su nombre en el peor de los momentos. Quizá pensamos cosas en las que no debíamos pensar. Así que le pregunté, ¿cómo? ¿Por qué? Luché tus guerras en la Tierra. Estoy listo para lucharlas allí arriba, a tu lado. Luego, desesperado, vi a algunos supervivientes comiendo ratas crudas tras un contenedor. Deberíais cocinarlas primero, les avisé. Parecía obvio. Probamos, pero nos dieron náuseas, dijeron, cubiertos de su propia mugre. En ese momento comprendí la tarea que se me encomendaba. A partir de entonces construí cocinas, cociné buena comida, alimenté a todo el que aparecía con el estómago vacío y estaba agradecido por mi tarea, agradecido. La próxima vez que se desate el infierno o llegue la riada a mi puerta, me arrastrará. Pero hasta entonces, compartamos una comida casera, ¿de acuerdo? Hello. Hello.